Así es, la Policía Nacional durante este fin de semana realizó un arduo trabajo en esta zona norte del país. Esto dejó como resultado la detención de aproximadamente unas 22 personas por la comisión de diferentes ilícitos. Entre estos detenidos, pues, se requirieron a 5 personas del sexo masculino, los cuales fueron detenidos por una operación policial que se llevó a cabo por parte de los agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Esto a la altura de las Metalias en la ciudad de Tela, en donde se requirió a estos 5 sujetos, los cuales, pues, a los cuales se les decomisó lo que son 12 paquetes de supuesto cloridato de cocaína, o conocido como 12 kilos de supuesta cocaína. También se les decomisó 5 armas de fuego. Estos sujetos se trasladaban a bordo de 2 vehículos, uno turismo y otro tipo camioneta. Y pues se les pasó la inspección del vehículo, el registro del vehículo y el registro personal, y se les decomisaron lo que fueron estos 12 kilos y estas 5 armas de fuego. Ellos ya en estos momentos, pues, se encuentran en un centro penal de esta zona norte del país, pendientes de una audiencia, ya que se les comprobó o se les está llevando este procedimiento por suponerlos responsables de lo que es el delito de porte ilegal de arma de fuego y de tráfico de drogas agravado. Asimismo, pues, se requirieron a otras personas en la zona norte del país. Entre ellos, pues, son un total de 15 personas las remitidas a la Fiscalía por el delito de porte ilegal de arma de fuego, ya que se decomisaron un total de 15 armas de fuego. En ese sentido, pues, como Policía Nacional continuamos trabajando para sacar de circulación las armas de fuego, ya que este es el objeto, pues, que sigue siendo utilizado para quitarle la vida a las personas. De igual manera, pues, detuvieron a 3 personas por robo con intimidación y violencia, ya que estos supuestamente, pues, habían despojado a 2 conductores que conducían 2 vehículos tipo camión en diferentes sectores de la zona norte del país. Estos trasladaban mercaderías valoradas en más de 600.000 lempiras cada camión. En ese sentido, pues, se realizaron las diligencias investigativas, se recuperaron los vehículos y se recuperó también la mercadería que había sido robada. De esta manera, pues, nosotros continuamos trabajando en la zona norte del país y, pues, dándole respuesta inmediata a las denuncias que interponen los ciudadanos.